El problema del salario en Nicaragua desde hace mucho tiempo es que la mano de obra no es altamente productiva, por lo tanto los salarios no logran alcanzar al menos las necesidades básicas en la gran mayoría de los asalariados, afirma diputado del Parlacén. El problema del salario, estamos planteando su concepto, su carácter estructural, porque si vemos desde el punto de vista de la teoría económica, el salario es básicamente el precio de la mano de obra. Y entonces, ¿cuál es estructuralmente el problema del salario en Nicaragua? Que desde hace mucho tiempo la mano de obra no es altamente productiva. Entonces, al no tener una alta productividad, la mano de obra tampoco puede tener grandes salarios. Entonces, eso ha sido un problema estructural, ¿verdad? Entonces, como todo el mundo lo sabe, el salario como tal no logra alcanzar al menos las necesidades básicas en la gran mayoría de asalariados, ¿verdad? Saquemos de este análisis cierto segmento alto de asalariados que ganan mucho dinero, ¿verdad? Gerentes de empresas, altos funcionarios gubernamentales, estamos hablando de los grandes segmentos. Entonces, en los grandes segmentos, sobre todo, digamos, sector servicios, sector comercio, sector industria, sector pyme, el salario no alcanza para cubrir aquel elemento referencial de las necesidades básicas como lo es la canasta básica. Y esto, como te digo, se debe principalmente a que no tenemos un salario, perdón, una mano de obra con una alta productividad. Betanco dijo que lo que hacen al trabajador o la mano productiva son dos elementos como la capacitación y la tecnología. Lo que hace a un trabajador o a la mano de obra productiva, básicamente dos elementos, la capacitación o la educación y la tecnología. Entonces, mientras en este país no se llegue a un consenso y a un esfuerzo conjunto, principalmente del sector gobierno, del sector público, en apoyo con el sector privado, en adaptar los programas educativos a las necesidades reales de los recursos humanos y no se haga también una inversión real en tecnología, la productividad va a ser baja y continuaremos con ese problema. Noticias 12, Darlene Téllez.